Señores, para tener 30 segundos por lo menos al final de esto, voy a ponerles a rondón un audio tomado de una entrevista que le hicieron esta mañana por teléfono desde el Palacio de Ciudad Nueva, la gente de Sol 105. Ustedes van a oír el audio y van a ver encima las imágenes de aquella inauguración de la lechería de Rondón, que Sol 105 la cubrió directo, pero vamos a ver lo que dijo Rondón esta mañana sobre, es un hombre célebre, como dicen, él no le ha dado un chele a nadie, óiganlo. Ah, mire, señores, tenemos aquí en la línea telefónica a don Ángel Rondón Rigo, que está pues en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, esperando que se conozca la medida de coerción el próximo día 6. Y está en una celda del Palacio de Justicia, o en este momento en el patio interior del Palacio de Justicia. Buenos días, Ángel. Hola, hola, buenos días, Julio. ¿Cómo están? Saludos, bueno, a todos. Gracias, hermano. En relación con el titular del periódico Listín Diario, Rondón revela cómo repartió sobornos para obras de Odebrecht. ¿Qué tiene que comentar sobre eso? Mira, mire, Julio, saludo a todos los amigos que están ahí. Saludo, Ángel. Gracias. Hola, buen día. Un igual saludo para ti. Abrazo. A Marielena especialmente también. Buen día. Belka, todas. Buenos días. Sí. Mira, Julio, yo no sé de dónde sacó el Litín ese titular tan exagerado cuando dice que yo expliqué cómo había repartido el soborno a funcionarios y legisladores. Nunca yo he dicho esa palabra, porque ni lo dije en mi interrogatorio el día 10 de enero cuando fui, y lo dementí pocos días en un comunicado. Después de ahí no he tomado ningún turno con periodistas alguno, por lo menos públicamente. Y si algo he comentado siempre con periodistas amigos, es que mi posición ha sido que nunca he repartido un centavo ni he comprado conciencia a ningún ente público. Que y se habla ahí de sumas que salieron también, que a mi hija había recibido 300 millones de pesos en una cuenta. Dice sí. Sí, 300 millones de pesos y 80 de dólares. 14 millones de dólares. Chile, que te voy a decir lo mismo como dije en la procuraduría. Siempre he dicho más, que recibí un poco más o un poco menos de la cifra de los 92 millones de dólares, producto de mis honorarios con contratos que he tenido de Odebrecht desde el 2001 hasta la fecha, que era una comisión promedio de 1.6. Y siempre he advertido y le he dicho a los procuradores, el soborno no lo busquen por ahí, porque no me cuadra. Porque si solo a mí tenían que pagarme alrededor de 102 millones de dólares, cuando termine Punta Catalina en 15 años, entonces si yo di 92, entonces me deben todavía 100 millones. Y yo tengo que ser honesto. He admitido que me han abonado alrededor de 80, se lo dije a la Procuraduría, y nunca he utilizado a mis hijos de manera particular para que reciban dinero, porque yo sería un irresponsable si hiciera algo similar, porque si algo tengo es que yo asumo mis responsabilidades, claro. Solo decirle que Rondón se está metiendo para lo hondo. Porque si él dice que se ha ganado, cobrando 1.6 de comisión de todas las obras que él ha logrado conseguir para Odebrecht, él se ha ganado 102 millones, que todavía le deben 10 millones de dólares. Él tiene que demostrar en impuestos internos que él pagó los impuestos por todo eso. Pero la otra es, finalmente, supónganse ustedes que a Rondón le pagaron eso para él, y que era lo que él hacía con los funcionarios para que conseguirle las obras a Odebrecht. Le daba besos, porque ¿cuál era su trabajo?
A ustedes saben, los dejo ahí, pero ya ustedes saben, confesión de parte, relevo de pruebas. Nos vemos mañana.